Mi nombre es Laura Cepeda y quiero darles la bienvenida a mi canal. Pues fíjense que ahora les voy a enseñar a tejer un saquito. Es un chaleco, saquito, como ustedes le quieran llamar. Miren qué bonito está. Este saquito lo hemos tejido en muchos lados y mucha gente me ha pedido que lo teja. Para mí es un gusto tejerlo porque es una de las prendas que más les gusta a las personas. Es muy bonito, está muy fácil, es hecho con gancho. Se inicia con este hoyito que está aquí en el cuello. Está muy bonito, miren de la parte de atrás qué bonito se ve. ¿Sí? Pues yo lo tejí, este chaleco lo tejí con una hilaza que se llama Flandes Metálico. Pero ahora lo voy a tejer con este estambre que se llama Ficus. Es un estambre muy bonito, es delgadito, pero tiene una caída muy bonita, ¿sí? Vamos a ocupar 300 gramos para talla 30-32 y un gancho del número 5. Pues empezamos, amigas. Vamos a iniciar tejiendo por la parte de nuestro cuello, la parte de atrás de nuestro cuello. Cerramos nuestra cadenita y hacemos 16 cadenitas. 2, 3. Cuando tengamos nuestras 16 cadenitas, las cerramos en círculo. Tomamos la primera, la meten aquí en el hoyito. Ay, no quiere, no se deja. Y hacemos un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas. Y aquí en nuestro hoyo grande vamos a tejer 20 macizos. Acuérdense cómo es el macizo: lazada, meten, sacan, sacan uno, sacan dos y sacan dos. En otros lados les dicen baretos, ¿sí? Aquí ya llevaríamos 3 con nuestra cadenita de inicio. 1, 2, 3. Volvemos a hacer lo mismo. Entonces, hasta que tengamos 20. 20 macizos. Ahora, volteamos nuestro tejido y tejemos 3 cadenitas para subir. Y luego tejemos el primer hoyito de la cadena, aquí de nuestro tejido. Entonces, en un hoyito vamos a tejer 1, en otro 2. 1, 2. Toda la vuelta. En este me toca tejer 1. En el que sigue voy a tejer 2. Miren, yo uso un gancho grueso, amigas, porque me gusta que el tejido me quede flojito para que tenga caída. Acuérdense que si lo tejemos con un gancho muy apretado, lo que va a pasar es que se va a poner nuestro tejido muy tieso, muy acartonado. Entonces, en este hoyito 2, en este 1, en este 2, en este 1, en este 2, toda la vuelta. Al terminar la vuelta, volteamos nuestro tejido, subimos con 4 cadenitas, porque ahora vamos a hacer un macizo, una cadena. Únicamente que el primer punto y el último van a ser dobles. Miren, en este hoyito vamos a poner 2. Ahora una cadenita y 1. Vamos a ir ocupando los hoyitos de nuestros macizos, ¿eh? No lo vayan a meter en donde ustedes quieran porque entonces queda feo. Entonces vamos a hacer un macizo, una cadena, un macizo, una cadena. Miren, en esa tercera vuelta deben de tener mucho cuidado. En todos los puntos vamos a poner 1 y una cadena, pero siempre deben de tejer el último. La gente piensa que como este es el último hoyito, es el último, y no, el último es esta cadenita. Entonces hacemos una cadena, un macizo. Acuérdense que les dije que vamos a hacer doble el primero y el último. Ay, ahora no entra mi gancho. Lazada. Metemos, sacamos, hacemos un macizo, una cadena y otro macizo aquí mismo para que nos quede doble. Vamos a ir aumentando para formar nuestro frente. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esta vuelta. Volteamos nuestro tejido y vamos a volver a hacer otra vuelta con una cadenita. Entonces, como vamos a hacer un macizo, una cadena, subimos nuevamente con 4 cadenas. 2, 3, 4 y luego aquí para que nos quede doble. Y es una cadena, un macizo.
Una cadena, un macizo. Miren, así nos vamos a ir toda la vuelta. Acuérdense, el primero y el último van doble. Vamos a hacer dos vueltas con una cadenita. Miren cómo va quedando nuestro tejido. Va quedando como si fuéramos a hacer un círculo, pero no lo vamos cerrando. Miren, ya voy a hacer mi último macizo de mis... Es la cuarta vuelta. Uno, dos, tres, de mi cuarta vuelta. Una cadenita. Aquí un macizo. Tenemos que dejar el pedacito para que se vaya viendo la casita. Una cadena y otro macizo aquí. Acuérdense que siempre... No se les debe de olvidar, amigas, porque es muy importante. O amigos, porque ahora ya tengo muchos amigos tejedores. Miren, así, doble. ¿Sí? Volvemos a subir. Volvemos a voltear nuestro tejido. Subimos. Ahora vamos a subir con 5, porque ahora vamos a hacer macizo, dos cadenas, macizo, dos cadenas. Entonces son 3 del macizo, más las dos cadenitas que vamos a poner en medio, son 5. Y nuestro macizo en la mera orillita para que nos vaya quedando doble nuestro primer punto. Ahora, dos cadenas, un macizo. Ay, déjenme jalar hilo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Dos cadenas, un macizo. Vamos a hacer dos vueltas iguales, pero con dos cadenitas, recordando que el primero y el último van dobles. Miren, ya tengo dos vueltas con una cadenita, dos vueltas con dos cadenitas. Ahora voy a hacer dos vueltas con 3 cadenitas. Entonces, como ya vamos a hacer 3 cadenitas, vamos a subir con 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Y metemos en este mismo hoyito. 3 cadenitas y 1. 3 cadenitas y 1. Tienen que ir checando, amigas, amigos, si los tejen hombres, que el primero y el último siempre vaya doble. Siempre vayan checando que todos los primeros vayan dobles y también los últimos. Entonces vamos a hacer dos vueltas con 3 cadenitas. Miren, ya tengo... Dos vueltas con dos con una cadenita, dos con dos, dos con tres. Ahora vamos a hacer la última. Todas tienen el primero y el último punto doble, acuérdense. Entonces ahora vamos a hacer con 4 cadenitas. Entonces vamos a subir con 7. Una, dos y tres que corresponden al granizo, al macizo, perdón. Y 4 que es las que vamos a poner en medio. Entonces son 7 y metemos aquí. Para que sea nuestro primer punto doble. Ahora, 4 cadenas. Y metemos. Y esta va a ser la última vuelta que hagamos. Una de 4. Y al final vamos a contar que tengamos 1, 2, 3. Contamos así a que tengamos 43 casitas. Entonces acuérdense, nada más una vuelta con 4 cadenitas. Ya terminé mi vuelta con 4 cadenitas y puse todos mis puntos dobles en la orilla. El primero y el último doble, miren. Ahora ya conté mis casitas y tengo 43. Tienen que tener 43, amigas. En caso, este es para hacer talla 30, 32, hasta 34. Pero si ya quieren hacer 30, 38, todavía 36 podemos poner estas 43 casitas, pero si ya quieren tener una talla más grande, como 40, 38, tienen que seguir tejiendo con 4 cadenitas hasta tener 49 cuadritos, ¿sí? Entonces, ahorita yo ya tengo mis 43, volteo mi tejido, subo con 3 cadenas y voy a hacer aquí 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Mire, van en la primer casita.
tres cadenitas. Ay, ¿qué creen que son? Son cinco, me faltó uno. Son cinco macizos. Es que conté el de la orilla. Cinco macizos en la primer casita, sin contar las tres cadenitas con las que subimos. Ahora, tres cadenas y un medio punto. Tres cadenas y cinco macizos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Nos tiene que quedar exacto, porque si tenemos bien contadas nuestras casitas, que son 43. ¿Sí? Y así nos vamos toda la vuelta. Cinco macizos, tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas, cinco macizos. Ahora tres cadenitas y acá. Y así nos vamos toda la vuelta. Mire, ya acabé mi vuelta de cinco macizos, tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas, cinco macizos. Me quedó exactito, vean. Porque si conté mis casitas, que deben de ser 43. Ahora, volteo mi tejido. Y vamos a tejer tres cadenitas y un macizo en el hoyito que sigue, del primer macizo. Este es mi primer macizo de los cinco. Entonces hago un macizo, tres cadenas y medio punto en el de en medio. Tres cadenas y un macizo en el último macizo de los de abajo. Miren, yo les digo a las señoras que vamos a formar una M o un moñito. Es este. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora, para pasarnos al otro abanico, vamos a tejer cuatro cadenas. Y nuevamente acá. Un macizo. Tres cadenas. Medio punto en el macizo del medio. Tres cadenas y un macizo. Y ya nos volvió a quedar otra M. ¿Sí? Entonces así nos vamos a ir toda la vuelta. Se parece mucho a la primera vuelta. Bueno, no. Son cuatro, la M. Y para pasarnos a la otra, cuatro cadenitas. Ya terminé mi vuelta de M. Miren. Aquí. Entonces ya voy a hacer mi macizo final. Aparte de hacer el macizo de la M, ya luego hago mi macizo final. Me tiene que quedar de esta forma. Ahora, volteamos el tejido y tejemos tres cadenas. Tres cadenas. Y aquí en el medio punto vamos a tejer cinco macizos. Uno. Dos, tres, cuatro y cinco. Así nos va a quedar. Ahora, tres cadenitas y medio punto aquí. Tres cadenas y cinco macizos en el medio punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Después de esta vuelta ya vamos a separar sisas, amigas. Entonces estén muy, muy pendientes. Ahorita les voy a enseñar cómo va a ir quedando su puntada. 3, 4 y 5. En el mismo hoyito de los 5. Nos va a ir quedando de esta forma. Ya vieron, se parece mucho a esta. Nada más que los macizos todos van a ir dentro del medio punto. Entonces así nos vamos toda la vuelta. Tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas, cinco macizos. Miren, aquí en el final de la vuelta tenemos que tener cuidado porque luego aquí la señora sigue tejiendo cadenitas. Aquí ya nada más terminamos nuestro último abanico y luego hacemos nuestro macizo final. Y el macizo final va a ser hasta acá.
¿Sí? Ya no deben de poner cadenitas ni nada, debe de quedar así. Voltean su tejido y ahora ya les dije que vamos a separar sisa. Vamos a tejer únicamente cuatro motivos. Miren. Uno, dos, tres y el cuarto que está aquí. Y aquí del cuarto nos vamos a regresar. Uno, dos, tres, cuatro. Nos vamos a regresar vuelta, vuelta, vuelta con esta misma puntada. Hasta que tengamos desde aquí arriba hasta abajo 7 abanicos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abanicos, nada más con 4 motivos. ¿Sí? Aquí al final vamos a hacer nuestro macizo final y nos regresamos. Y nos regresamos, nada más con 4 y esto es lo que va a formar nuestro frente. Miren, yo ya terminé. 1, 2, 3 y 4 motivos con las M's. Entonces aquí como nada más dejé cuatro motivos, voy a poner mi macizo final y le voy a poner un marcador de estos. Acuérdense que son los que vamos a ocupar aquí, hasta acá es donde vamos a llegar para hacer nuestro frente. Ahora nos regresamos y volvemos a hacer lo mismo. Tres cadenitas y nuestros cinco macizos, ¿sí? Hasta que tengamos 7 abanicos. Las vueltas de las M no las vamos a contar. Tenemos que terminar con abanico. Y de la misma forma le vamos a hacer del otro lado, con 4 motivos, 7 vueltas de abanicos. Estos van a ser nuestros frentes. Aquí me faltó un macizo. Ya tengo mis 7 vueltas de abanicos. Mire, aquí estos son mis cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vean cómo quedó mi orilla. A ustedes les tiene que quedar así parejita, amigas, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Le voy a cortar aquí y vamos a empezar a tejer nuestro otro lado de la rueda. También le vamos a coger 4 motivos para ya tener nuestros dos frentes. 1, 2, 3 y 4 hasta acá. Y aquí vamos a poner nuestra marca. Nuestra marquita. Aquí en medio de la cadenita. Nuestra marquita. Y son 4. 1, 2, 3. Ay, no, ya me pasé. A ver. 1, 2, 3 y 4. Acá. Se tienen que fijar bien. Si no les vaya a pasar lo que a mí. Deben de contar 4 nada más. Y hasta acá. ¿Sí? Entonces amarramos nuestro hilo del lado revés y empezamos a tejer nuestras M's. Ya terminé mi otro frente. Miren cómo me va quedando la orilla. Abanico y todo. Aquí no le vayan a poner cadenitas porque mucha gente le va aumentando. Les tiene que ir quedando derechito y siempre deben de ser 4 abanicos. O 4 motivos, ¿sí? Ahora le vamos a cortar y vamos a empezar la espalda. Que háganle una cadenita y remátenlo. Ahora vamos a empezar la espalda. Aquí junto a su frente van a dejar tres motivos sin tejer y le van a marcar con un marcador de puntos. 1, 2, 3 y marcan aquí. Y luego vamos a contar para acá 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí van a poner su otro marcador de puntos. Ocho. Y vamos a dejar 3 sin tejer. 1, 2, 3. Y aquí está nuestro otro frente que ya tejimos, ¿sí? Entonces vamos a dejar 3 sin tejer de cada lado y vamos a tejer los 8 de en medio. Entonces vamos a empezar aquí donde pusimos nuestra marca. A ver, este es 1, 2 y 3. Aquí donde está nuestra marca, vamos a iniciar tejiendo por el lado revés nuestras M's. Y vamos a tejer con 8 motivos 7 vueltas de abanico.
Yo siempre le empiezo así, vea. Una, dos y tres. Y vamos a hacer nuestra M. Entonces iniciamos con nuestro macizo inicial, nuestras cadenitas iniciales, nuestro macizo. Y acuérdense, vamos a empezar a tejer la M y estamos tejiendo por el lado revés para que todo el tejido nos quede igual. Deben de tener cuidado en eso. Y vamos a volver a hacer 7 vueltas de abanicos con 8 motivos para tejer nuestra espalda. Bueno, miren, yo ya tengo mis dos frentes, miren, de 4 motivos. Aquí está uno, aquí está el otro. Y mi espalda. Acuérdense, vamos a hacer 8 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 7 vueltas. Acuérdense que las M's no las vamos a contar, nada más los abanicos. Quiero hacer un resumen de todo lo que hemos hecho para que no les quepa ninguna duda. Acuérdense, iniciamos con 16 cadenitas, luego hacemos 20 macizos y en la segunda vuelta hacemos 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 sin cadena. En la siguiente vuelta, acuérdense que nuestro primer punto y nuestro último punto deben de aumentar porque es lo que va a hacer nuestro frente, es lo que va a dar vuelta para que crezca y haga nuestro frente. Entonces eran 2 vueltas con una cadenita, 2 vueltas con 2, 2 con 3 y 1 con 4. Acuérdense, siempre el primero y el último doble. Se tienen que fijar bien, amigas, que siempre agarren bien el último, que sea doble, porque si no, no les va a quedar la cuenta de 43 casitas. Cuando terminemos, acuérdense que empezamos a tejer esta vuelta de 5 macizos, 3 cadenitas medio punto, 3 cadenitas 5 macizos y dividimos. 4 motivos para un frente, dejamos 3 sin tejer, 8 motivos para la espalda, 3 para la otra manga y 4 motivos para nuestro otro frente. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tejer nuestra parte de abajo. Entonces vamos a empezar aquí por nuestro lado revés, yo ya amarré aquí mi hilo y vamos a empezar a tejer las semis. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a tejer las semis y ahorita que lleguemos aquí les voy a decir cómo vamos a unir para este lado. A ver, miren, yo ya acabé mi vuelta de M's aquí en mi frente, en mis 4 motivos. Ahora, para pasarme a la espalda, vamos a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cargamos y empezamos a tejer aquí en nuestra espalda. Ya el punto este de inicio no le vamos a hacer caso. Nosotros vamos a seguir tejiendo nuestra puntada. Acuérdense que es la M, que es un macizo en el primer macizo del abanico. Miren, les voy a decir una cosa. Si ustedes son talla más grande, aquí en estas cadenitas de la sisa es donde van a poner más cadenas. Aquí yo nada más voy a aumentar un motivo. Pero acuérdense que esta es talla hasta 34, queda. Pero si ya son 36 o eso, necesitarían poner unas 12 cadenitas para aumentar 2 motivos. Entonces les haga un poquito más amplia la talla. ¿Sí? Ahorita vamos a unir así, vamos a seguir tejiendo y voy a hacer lo mismo del otro lado de mi sisa. Voy a poner 8 cadenitas. Bueno, miren amigos, yo ya terminé mi vuelta de M's, fui y regresé con mis abanicos. Al llegar aquí a la cadenita, vamos a aumentar un motivo. Son 2, 3 cadenitas y prendo medio punto. Aquí debemos de ir con la misma puntada. Son 3 cadenitas y aquí mero en medio de esta vamos a hacer nuestro abanico que son 5 macizos. 5 macizos en el mismo hoyito para formar abanico. 3 cadenas y le prendes acá. Y luego otra vez 3 cadenas y ya nos seguimos tejiendo en nuestra puntada. La misma puntada así le vamos a hacer en todo el saquito, ya a lo largo que nosotros queramos, ¿sí? Lo mismo le vamos a hacer del otro lado de la cadenita y miren, vean cómo ya se nos formó aquí nuestra sisa, ¿sí? Esta es la manguita y esta es nuestra sisa.
Y ya así vamos a seguir tejiendo con la misma puntada hacia lo largo, hacia allá, el largo que nosotros queramos. Yo el que les enseñé tiene 10 vueltas de abanicos hacia lo largo después de la sisa. Miren amigos, yo ya terminé mi largo. Ya tengo a partir de la sisa, que es esta, ya tengo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 abanicos, ¿sí? Cuando terminemos, le vamos a hacer una vuelta en nuestra manga, en nuestra sisa, una vuelta de medio punto. Vean, yo ya me adelanté, le hice una vuelta de medio punto y luego arriba le puse las conchitas. Esto lo va a hacer en la sisa. Como la sisa les queda un poquito amplia, la van a recoger un poquito. Se van a ir comiendo uno que otro punto para recoger un poquito y luego arriba sus conchitas. Y en esta parte de aquí también vamos a poner conchitas, miren. Debe de quedar este hoyito así, porque luego mucha gente se baja a tejer acá. No debe de quedar ahí. Esto es lo que va atrás de nuestro cuello. Les voy a tejer un pedacito de conchitas para que vean cómo se hace. Todo alrededor, nada más la manga, las mangas van a llevar este medio punto. La parte de enfrente de su saquito, de su chaleco, saquito, no va a llevar más que conchitas, miren. Esta parte de acá son tres cadenitas y en el mismo hoyito me van a hacer dos macizos. Uno y dos. Y cierran acá. Más o menos van calculando. También aquí se tienen que ir comiendo un poquito porque si no luego les quedan los frentes muy largos. Entonces así se van a seguir tejiendo hasta terminar toda la orilla de su chaleco. Todo el frente, los dos frentes y su cuello. ¿Sí? De repente a lo mejor no prenden acá, prenden hasta acá para que recoja un poquito. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la orilla. ¿Verdad que quedó bonito? Vean, me encantó. El color se ve precioso, se ve muy bonito. Se lo voy a poner aquí a mi maniquí para que vean qué bonito se ve. Pues espero les haya gustado este video. Vean qué bonito se ve. Ya se lo pueden poner aquí con un broche o con un botón, con lo que ustedes quieran. Queda larguito y de la parte de atrás se ve muy bonito. ¿Sí? Pues mucha gente me ha estado pidiendo prendas para calor. Entonces, esta es una de ellas. Aquí se las presento para que ustedes tejan ya algo de calor. Eso se lo pueden poner con unos tirantitos o con una blusa o un top, ¿verdad? Y les va a quedar muy bonito. Acuérdense, amigos, ya me lo voy a llegar a Chicago. Ya estoy casi con un paso allá. Espérenme. Quiero comentarles, este saquito lo tejí con estambre ficus, que es estambres del bosque. Son estambres muy bonitos. Échenle un ojito ahí. Es del Grupo Textil de Aguascalientes. Van a ver que les va a gustar. Hay mucho colorido y está muy padre. Me encantó porque tiene una caída muy bonita, vean. Y aparte son estambres muy bonitos. Pues quiero que mandarle un saludo a todas mis amigas. Acuérdense, la señora Leti de Veracruz me habló por teléfono, me dijo que tenía sus manos enfermas, que ella quería tejer. Señora, acuérdense que la fe mueve montañas, señora. Usted, no importa, si alguna parte de nuestro cuerpo no la movemos, ¿qué pasa? Se atrofia. Entonces, tejan, amiguitas, va a ver que todos sus problemas de artritis o que tengan de los huesos en sus manitas se van a corregir con el tejido. Sí, yo las invito a todas a que tejan y a que vendan sus prendas. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, comenten y compartan su video en Facebook. Nos vemos en la próxima. Gracias.